mira, Villa Salvador cada vez se moderniza y de verdad es una feria como si yo estuviera en el Jockey Plaza. Stands diversificados. ¿A qué se debe todo este alboroto? Bueno, aquí es una feria, tú lo has dicho, diversificada. Es una feria que está demostrando la oferta productiva y de servicios que tenemos aquí en Villa El Salvador. Los estudios hechos en estos últimos años indican que Villa El Salvador tiene 14.725 empresas distribuidas en sus cuatro territorios. Estamos hablando de la zona agropecuaria, estamos hablando de la zona urbana, estamos hablando del parque industrial y de la zona de playas. Son 14.725 empresas. Y que, como lo estás viendo en esta feria, con motivo de la celebración del Día Nacional de las MIPES, que se celebra el 15 de mayo, hoy día estamos anticipándonos a esa celebración. Bueno, de verdad yo justo ayer estuve con el arquitecto, que con solo 23 años diseñó todo el plano de Villa Salvador, y nunca se imaginó que el parque industrial iba, él pensaba futuro, pero a futuro cuando ya 50 años, ¿no? Pero mira, qué futuro tan presente. Claro que sí, definitivamente Villa El Salvador es una ciudad en construcción, una ciudad productiva, una ciudad emprendedora, lo estamos demostrando, y lo vamos a consolidar del 15 al 18 de julio, donde vamos a lanzar la gran feria nacional en el Jockey Center. Precisamente la feria se denomina Hecho en Villa El Salvador, donde vamos a salir tanto a nivel nacional como a nivel mundial, dando a conocer qué es lo que Villa El Salvador produce después de sus 39 años. Increíble, cópiense ciudades. Villa Salvador es como un Perú chiquito, es como una pequeña Taiwán. Tiene zona productiva, el parque industrial, la zona agropecuaria, las viviendas que no son solo viviendas para dormir, donde casa dormitorio. Entonces, qué bueno, Braulio. Braulio, tenemos acá al responsable del programa Villa El Salvador Exporta. Fíjate, ya estamos trabajando desde la corporación municipal de esta administración de don Jaime Zea. Las empresas que están en Villa El Salvador, que ya han llegado a mejorar estándares de calidad, que ya han cubierto el mercado nacional, las estamos apoyando desde la municipalidad en un convenio con el MICETUR bajo este programa Villa El Salvador Exporta. Y bueno, acá está Miguel Bernaza, que te va a contar detalles del mismo. Qué bueno. Hola, Miguel. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Gracias por la nota. Cuéntanos que todo Villa Salvador se entere, y de repente todavía hay empresarios que todavía no se animan a estar en un stand, ¿no? ¿Cómo hay que inscribirse? ¿Cómo funciona? Bueno, el programa Villa Salvador Exporta, como dijo Braulio, es un convenio entre la Municipalidad de Villa Salvador y el Ministerio de Comercio Exterior, y hemos instalado un programa para apoyar a las pequeñas empresas con la ambición de exportar. Estamos dando charlas gratis, que es el jueves exportador, todos los jueves a partir de 4:30. Estamos llevando las ferias internacionales, participando en la Expo. Hace poco hemos venido a Cochabamba y hemos tenido con 8 empresas de vía un éxito total allá en Bolivia. Increíble. Y también a Madrid, creo, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Disculpa. La primera empresa, porque este programa se lanza el 4 de marzo de este año, la primera empresa en ser promovida a través del Villa Exporta, Colchones El Cisne. Se trata de ingresar productos con marca de Villa El Salvador, como Colchones El Cisne, que ingresen al mercado español y viceversa. Entonces, estamos en todo un proceso de firma de un acuerdo comercial entre la empresa de colchones Picolín de Zaragoza, España, que es una de las primeras colchoneras en Europa, y El Cisne, que es una de las empresas famosas aquí en nuestro territorio nacional. Lo hacen en Villa Salvador. Y se hace en Villa Salvador. Por ejemplo, acá hay mucha gente que no conoce qué es lo que se hace en Villa Salvador. A veces piensa que solo es muebles, pero acá se hace motos, se hace cocinas, se hace colchones, se hace tolvas, se hace máquinas de vibración, se hace ropa, se hace infinidad de cosas. Es decir, zapatos. No, la gente ya de mi programa sabe, porque yo he estado recorriendo a pie todo el parque industrial. Entonces, les he llevado historias de vida, hasta carrocerías de motos, como tú dices, ¿no? Entonces ya como que la gente ya se está enterando, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que despertar ese espíritu emprendedor que todos tenemos? ¿Hay una fórmula o eso viene en los genes de todos los emigrantes? No, más que los genes, es nosotros, a través del municipio, con Braulio, como le decimos, somos personas de campo,
toda empresa que quiera exportar su producto que se venga y nos busque. ¿Dónde hay que buscarte? Dando la dirección y el teléfono. Estamos en la tercera cuadra de Solidaridad, frente a la Gerencia de Desarrollo Económico. Ahí está el módulo, es un contenedor del programa Villa Sabor Exporta. Y le digo, si usted ya tiene una pequeña empresa y tiene un producto que quiere exportar, visítenos y lo llevamos al mercado internacional. Y hemos ido a España con la empresa de colchones, han ido a las Expo Perú, en Ecuador, Centroamérica, se van a ir a México. Y en junio se van a ir a Bolivia, hemos estado en la feria de Cochabamba, hemos hecho una pasantía con 20 empresas de calzado en la feria de Perú Moda, y ahí han conseguido una empresa de Villa El Salvador, un contacto con una empresa ecuatoriana, y lleva a exportar calzado de Villa a Ecuador. Y eso estamos, ya estamos trabajando para todos ustedes. Qué bueno, así que Braulio, voy a irme a reportear stand por stand a ver qué novedades me tiene la feria. Bueno, pues ahí estás, hay 43 stands. 43 instituciones, empresas, emprendedores, una oferta productiva muy interesante. Y bueno, pues es hecho aquí en Villa El Salvador. Qué bueno, así es que vamos a conocer. Filomena, ¿de qué parte vienes? ¿De qué parte vienes? De acá, de Villa Salvador, ¿no? ¿Pero de dónde? ¿De qué parte de este lindo Perú? ¿O naciste en Villa Salvador? Ah, no, de Ayacucho. De Ayacucho, ¿pero Aliyancho o Manacho? Aliyam. A ver, ¿qué cosas lindas hay ahora en esta feria? A ver. Tenemos estas novedades de cuero, nosotros mismos fabricamos, vendemos. Qué bueno, ¿a dónde hay que llamarte? Danos tu teléfono. A los pedidos son 999-46-1168. Hacemos productos en cuero, manualidades, todo en precio por mayor y menor. Qué bueno, entonces ya saben, si quieren hacer negocio, vengan, hablen, llamen a los teléfonos, así que pueden vender a los vecinos, vender fuera de Lima, hasta llevarlo al extranjero, porque hay cada cosa más linda. ¿Esto es para qué? Esto es para masaje, cuando están para relajarse así. Estamos acá en el Parque Industrial, en la parcela 2, manzana de Dolote de 8. Qué bueno, el teléfono, que es importante. El teléfono es 30-91-754 y celular 994-2545. Esos son los celulares. Estamos haciendo mesas de centro encromado ahora que está muy de moda. Son modelos innovadores y también hacemos todo lo que son accesorios para muebles encromados. Qué bonito. ¿Y cuánto vale ese centro de mesa que dice? Me dan ganas de robarlo, de verdad. Ese juego de mesa, el juego te sale en 750 soles. De entren al programa, le hemos hecho un reportaje a un chico que por solo 200 soles ya te va a ver todo el mundo, imagínate. Entonces me dará la dirección para yo estar contactándolo y hacer mi página web. Que también necesitas tu página web y ponerte en vitrina del mundo. Muchas gracias, ahí te paso el dato. Ok, Néstor, muchas gracias a ustedes. El rico es el rey a la gloria inmortal, resurrección. Vamos a empezar, muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Sí, Perú. Néstor Monroy también es teatro. Ahora, todos los fines de semana, pásala en familia en Tus Domingos Familiares de la Sala Vallejo, que presenta las mejores obras teatrales para grandes y chicos, con la participación de reconocidos actores nacionales. Manda un correo con tus datos personales a netomonroy@hotmail.com y gana entradas gratis para estos fabulosos espectáculos.